forman parte de nuestra historia desde un 26 de noviembre del 2019, pocos días después del estallido social, porque una bomba lacrimógena lanzada desde 50 metros por un capitán de carabineros la dejó ciega. Fabiola está con nosotros ahora. Fabiola, muchas gracias por recibir, por recibirnos, por recibir a este equipo, por querer ahondar en esa historia que marcó un hito en tu vida, ¿no? Es un antes y un después. El 26 de noviembre. Estamos muy cerca de donde ocurrieron los hechos. Ese día tú ibas a tu trabajo. ¿Tenías turno de noche? Sí. ¿Trabajabas en Carosi? Sí. Cuéntanos, ¿qué hacías en Carosi, Fabiola? En Carosi yo era auxiliar de producción. Trabajábamos la lasaña. Y ese día teníamos turno de noche, el cual tenía que irme un poquito más temprano porque los buses estaban pasando un poco más lejanos desde donde yo los tomaba antes. ¿Desde antes del estallido, dices tú? Sí. Entonces pasaban un poquito más lejos, lo cual teníamos que caminar. ¿O sea, eran buses de acercamiento a la fábrica? Sí, son buses de acercamiento a la fábrica. ¿Que pone Carosi para sus trabajadores? Para sus trabajadores, sí. Así que ese día, bueno, normalmente mi esposo siempre me iba a dejar al bus y ese día a mi esposo le tocó trabajar. ¿Tu esposo trabaja también en Carosi? También en Carosi, sí. Y por lo cual mi hermana me acompañó ese día y me iba a dejar. ¿Por qué? ¿Porque ante el peligro de que te pudiera pasar algo? Porque eran las 8 de la noche cuando ocurrió todo, sí, esto, ¿no? Sí, eso y lo otro que... había que caminar más, era un poco más lejos. Yo, como mi esposo me iba a dejar siempre, entonces ese día no estaba, mi hermana lo hizo. Y al llegar a la intersección de Fermín Vivaceta con Ángel Guido, que es el pasaje en donde yo vivo, este carabinero dispara a 50 metros más o menos de donde nosotros íbamos caminando. ¿Quién cree en la esquina ahí? Tú no sé quién en la esquina. Yo voy pasando. Cuidado, me voy a tirar a mí porque la niña enferma. Yo te pongo la demanda. Ya, pase nomás, señora. Ya, yo no ando haciendo nada. Pase nomás. Pase nomás, pase. Pase, pase, pase. Matu, déjame contar si cuesta la 37. Fabiola, tú supongo que has leído el informe que le entregó Mario Rosas. 35, o sea, son 38 días después de ocurridos los hechos. Él entregó un informe al ministro del Interior de aquel entonces, al ministro Blumel. Él dice lo siguiente. Dice, a las 19:45, la Central de Comunicaciones de Carabineros informó que en la estación Cinco Pinos de la red del tren central, por eso sentimos, estamos muy cerca, ¿no? Porque sentimos el tren. Un número indeterminado de individuos instalan barricadas incendiarias de la línea férrea.
y se constituyó por eso en el lugar personal de la 14 y las 62 comisarías dependientes de la prefectura del Maipo, advirtiendo que hay una treintena de encapuchados instalando barricadas incendiarias sobre la línea férrea y que al advertir la presencia de carabineros les lanzan objetos contundentes y ocupan la calle interfiriendo, impidiendo el flujo peatonal y vehicular. ¿Eso estaba pasando? Eso había pasado antes de que yo llegase al lugar en donde me disparan. Eso ya había pasado, incluso Senco ya le había dado la orden para que se retiraran. Ellos no se retiraron, siguieron acá. Perfecto. Y aquí entonces él dice que en atención al persistente ataque, estoy citando entre comillas, de carabineros y la urgencia de restablecer la fluidez del servicio ferroviario, se hizo gradual de elementos disuasivos una granada de humo puro para posteriormente, al mantenerse la actitud hostil de los manifestantes y la agresión de los manifestantes, uso en forma progresiva y espaciada de 4 cartuchos lacrimógenos calibre 37. Eso dice Mario Rosas. Sí, pero las armas que ellos dispararon, las dispararon cuando nosotros estábamos en la intersección, cuando nosotros llegamos a la intersección, camino a tomar el bus de mi trabajo. Y cuando no había ya manifestantes. Y cuando ya no había manifestantes, porque si ustedes en algún momento vieron los videos que estaban en redes sociales. Los vi, Fabiola, ahí, por eso te estoy preguntando, sí. Porque aquí miente Mario Rosas. Sí, él miente. Miente, le miente al ministro del Interior. Sí. Le miente a Gonzalo Blumel. 38 días después de que tú quedaras ciega por esa bomba lacrimógena, sí, que te lanza el capitán Patricio Maturana. Sí, y ellos solo venían a restablecer el paso del tren. O sea, a la hora que yo pasé, ellos ya no debieran haber estado acá, porque ya había pasado el último tren. Te la lanza 50 metros. 50 metros con su carabina lanzagases. Y te la lanza al rostro. Al rostro, porque... diferente hubiese sido, a lo mejor nosotros no hubiésemos dado cuenta si es que ellos no hubiesen hablado, dicho algo, o cuidado, hay protestantes, pero en ese momento no las habían. Nosotros no nos percatamos porque no había humo, no había nada. Entonces nosotros caminamos tranquilas por la calle hasta llegar a la esquina. Fabiola, tú no estabas manifestando. No, para nada. Tú ibas a tu trabajo. Iba a mi trabajo. Bueno, convengamos, Fabiola, que tampoco manifestar se merece al manifestante que le manden una bomba lacrimógena al rostro, que le explote, sí, le rompa los huesos, uh-huh, y te provoque lo que a ti te provocaron, ¿no es sí, así? Sí, tampoco ellos tienen derecho a disparar, cosa que lo siguen haciendo hoy en día, porque supuestamente ellos no sabían lo que provocaban estas carabinas lanzagases. Pero cuando a mí me disparan, me provocan hasta, gracias a Dios, no, pero pudieron haber provocado la muerte si no, bueno, hubiese sido asistida a tiempo. A ti te llevan al Hospital Parroquial de San Bernardo. Sí. Un hospital muy antiguo, muy conocido. Sí. Y el informe que hay es que si a ti no te socorre los manifestantes, porque son ellos los que te llevan. Sí. No personal policial. Ni siquiera manifestantes, porque las personas que me llevan a mí son las personas que salieron de sus casas cuando mi hermana comenzó a gritar. A gritar pidiendo auxilio. Pidiendo auxilio. Pero a ella le llega una bomba también. Pero cuando ella fue a increpar a carabineros y les dijo, se mandaron, miren lo que hicieron, por favor ayúdenla. Y ellos se fueron y siguieron disparando. Y le mandan una bomba a los pies. Que le explota en los pies a tu hermana. A los pies, sí. O sea, a ti te socorre. El informe del hospital dice que si no te hubieran llevado, no te hubieran socorrido, no te hubieran llevado al hospital, tú estarías muerta. Sí, sí, así es. Un vecino prestó su camioneta y me pudieron llevar a tiempo al Hospital Parroquial. Lo cual, si no hubiese sido así, yo hubiese muerto, desgraciadamente.